If one day I get to tell you that I never felt inspired listening to all the stories that you invented for us, I applaud for. Hola, bienvenidos una vez más a Encuentros Canal Sur. Y lo decimos por dos cosas: porque nos gusta que nos sigan, que les agraden estos encuentros con personas, con artistas o con profesionales que tienen mucho que decir, muchos valores. Y porque precisamente Una vez más es el título de una película que se ha estrenado esta semana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Una película participada, apoyada por Canal Sur y producida y dirigida por uno de nuestros jóvenes talentos. Él es nuestro invitado de hoy, se llama Guillermo Rojas. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Leo. ¿Qué tal? Guillermo, vamos a hablar de tu película, vamos a ir viendo pequeños trozos para que la gente se haga una idea y vamos a hablar también un poquito de tu intensa trayectoria, tu vocacional trayectoria como cineasta. Claro, de lo que queráis. ¿Te parece? Pues vamos a ver un poquito el teaser de la película para que los espectadores se hagan un poquito idea de qué va. No me lo esperaba que alguien a quien quieres tanto se vaya así de repente sin poderte despedir. Si fuera posible viajar al pasado y volver a vivir lo mismo, la experiencia no podría igualar al recuerdo, ¿no? Me encanta este sitio. Huele como siempre. Aquí fue donde quedamos por primera vez, ¿te acuerdas? Vemos un poco el teaser que ya un poco con esas imágenes se anuncian un poco de qué va, ¿no? Es una comedia, vemos que romántica, ¿no? Una comedia de chico conoce a chica o chico y se conocen, ¿no? Se reencuentran de alguna manera. Sí, desde luego es una película de reencuentro y de paseos, como se ve en el teaser. Y más que una comedia romántica, también diría que es una historia que nace de la necesidad de intentar recuperar una felicidad perdida, algo que se ha quedado atrás en el tiempo y donde un personaje que es el Abril, que es la protagonista de la película, intenta aferrarse a ello como puede. O sea, ella se tuvo que ir de Andalucía al extranjero por motivos laborales y la regresa por un periodo corto de tiempo a su casa y entonces se reencuentra con su antigua vida y empieza a plantearse todo aquello que dejó atrás, todo aquello que quería, que perdió y empieza un poco a darle vueltas, ¿no? A ver qué hace ahora. Una película sobre los sueños de la juventud, ¿no? Si te parece, vamos a ver una pequeña escena sobre este tema. No me puedo creer que tu hermana haya terminado ya la carrera. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya te digo. Ahora está insoportable con la crisis de los 25. ¿Y tú? ¿Estás insoportable con la crisis de los 30? ¿Yo? Para nada. A mí no me disgusta hacerme mayor. No sé, ahora puedo hacer cosas que antes no podía. Sí, es verdad. Pero también hay cosas que pensabas que ibas a estar haciendo con esta edad y que no estás haciendo, ¿no? Como sueños infantiles que de pronto empiezas a pensar que quizá no se cumplan nunca. Pero ¿cómo puedes decir eso trabajando donde estás? A ver, que lo diga yo, que me disfrazo de pirata 3 veces por semana todavía. Pero, Abril, que tu trabajo es una pasada. A ver, no es tan maravilloso como parece, ¿eh? Se trabaja como una bestia. Yo apenas tengo tiempo para nada más. La única gente que conozco es la del estudio. Y encima estoy a 2000 kilómetros de mi casa. Que trabajas con Norman Foster. No te quejes, anda. Sueños, Guillermo, que se cumplen a medio, vemos. Parece que no todo es tan bonito cuando se consiguen esos trabajos. ¿Tus sueños se van cumpliendo, Guillermo? Bueno, digamos que también van cambiando. Los que se cumplen, estupendo, y los que no se cumplen, pues al final la vida hace que los vayas modificando, ¿no? O sea, yo sí que, desde que tengo uso de razón, quería contar historia, quería un poco dedicarme al mundo del cine, y bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo, pero es que la vida te va poniendo en tantas situaciones diferentes que yo creo que hay que intentar amoldarse un poco a ellos, porque si no viviríamos en una situación de frustración constante, ¿no? De todas esas cosas, como nos anclemos en el pasado y solo pensemos en lo que podía haber sido y no en lo que puede ser, creo que nos perdemos muchos momentos de felicidad. Y la película cuenta un poco eso también, cuenta
cómo somos capaces de superar eso, ese momento de frustración y de decir, oye, llega un momento en el que tienes que darle un portazo y salir adelante, porque si no es insufrible. Seguir adelante. Bueno, los protagonistas tienen que emigrar, como nos contabas. Abril se va a Londres a trabajar y el protagonista, Jacinto Bobo, ¿no? El protagonista es un periodista del que han echado del periódico, sí. que al final es un cuentacuentos, ¿no? Es una generación realmente que lo ha pasado difícil por la crisis. Vamos a ver un poco cómo lo cuentas en la película. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta mañana, después del entierro. ¿Visita relámpago? Aunque mi madre quiere que me quede y hable con mi padre porque dice que conoce a alguien que a lo mejor puede ofrecerme algo aquí. Por esto, como loca, porque me vuelvo, claro. Normal, ¿no? Pero es verdad que están cambiando las cosas. Mira, hay mucha gente que se ha vuelto y ha encontrado curro. Curro de mierda, pero curro. A lo mejor tiene suerte. Sí. Suerte de mierda, pero suerte. Guillermo, suerte de mierda o suerte. Así de claro, ¿no? Así está el panorama. Así está el panorama de esa generación, así lo has visto. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que yo cuando empecé a escribir la película, que fue hace 5 o 6 años, la situación de crisis en España era peor que ahora. Entonces, era muy dura, sí. Claro, entonces casi que la única solución para mucha gente era salir fuera a buscar trabajo. Es verdad que ahora los tiempos están cambiando un poco y eso aportaba un matiz que era muy importante para la historia, porque ahora hay gente que está empezando a replantearse si vuelve o no a casa. Y eso es bonito, ¿no? Pasa que también hay que ver en qué condiciones se vuelve, porque cuando uno sale fuera y se acostumbra a un buen trabajo, o por lo menos a un trabajo, digamos, acorde a la formación con la que se tiene, después es duro tener que replanteártelo todo y asumir un rol que no te corresponde, claro. Es que es una injusticia para tanta gente. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer esta película en estos años un poco de crisis que nos cuentas, tratando el tema de la crisis? O sea, ¿cuesta mucho esfuerzo y muchos años hacer este? Porque es tu primer largometraje. Sí, pues yo creo que empecé como el primer tratamiento, la primera versión del guión, 2015. Bueno, la idea surgió un poco antes, ¿no? 2014 o por ahí. Pero desde que decides un poco elegir esta historia y tirar para adelante, yo creo que estuve como 2 años... hasta que conseguí un guión más o menos sólido, empecé a moverlo con mi productora, empezamos a conseguir financiación, tuvimos la suerte de que Canal Sur entró muy pronto en el proyecto, lo cual fue un espaldarazo increíble. Y realmente fue en 2018 cuando ya dijimos, venga, hay que hacerla. Y claro, empezamos a preparar toda la preproducción, búsqueda de localizaciones, equipo técnico, completamos el reparto, hicimos un casting y ya por fin lo rodamos en mayo de este año. Entre mayo y junio, y bueno, ya por fin se ha podido ver el público. Hemos hecho una postproducción súper rápido, porque yo tenía muy claro que quería venir al Festival de Sevilla. Para mí era fundamental estrenarlo en Sevilla. Una peli, sí, tan sevillana y sobre todo tan nuestra, digo, qué mejor sitio que claro. Este, ¿no? Es un grupo de amigos lo que parece que trabajáis en la película, ¿no? Está rodeado de un grupo de amigos. Sí, yo quería que, claro, es que la historia va de una chica que regresa a casa y se encuentra con su entorno que quería, que amaba y donde se siente cómoda. Y hemos intentado todo eso que fuera real en el equipo de la película. O sea, hemos intentado que cuando se junta con su grupo de amigas, pues que hubiera como mucha grado de cercanía, de amor, incluso. De complicidad, ¿no? De complicidad, claro. Y que se viera que era un grupo muy unido y cohesionado. Y nosotros en la producción, digamos, en el trabajo tras las cámaras, pues ha sido un poco igual, nos también hemos rodeado así. Soñar, viajar, los protagonistas van avanzando conforme van pasando las horas, van pasando un par de días, me parece que en la película, sí. Y van superando un poco esos obstáculos con esas medias verdades, ¿no? Es decir, que se dicen, que no se puede decir. Vamos a ver un poquito más de la película para que los espectadores se hagan cargo de estos sentimientos que tienen ellos. Yo me he enganchado a las guías últimamente. ¿Y eso? Pues mira, es por una tontería. Te vas a reír, pero como que al leer guías de viaje me imagino los momentos de felicidad que están por venir. Es un poco como soñar despierta. Tienen como esa cosa mágica de imaginarte dónde vas a ir, qué gente puedes conocer. Sí, es un poco lo que decía Lorca, ¿no? Que los recuerdos de viaje son como volver a viajar, pero con más melancolía. No, en serio.
Sí, porque al final, no sé, siempre que recordamos esos viajes estamos como envolviéndolos todo el rato en una luz suave y triste y estamos todo el rato suspirando por todo, ¿no? ¿Cómo era? Intentando volver a vivir lo mismo en una palabra. Pero que en el fondo, yo qué sé, si fuera posible viajar al pasado y volver a vivir lo mismo, la experiencia no podría igualar al recuerdo, ¿no? Es triste eso, ¿no? Bueno, pero es cierto. Sí. Da la sensación, Guillermo, de que son tus propios pensamientos. Eres autor del guión, pero de que son tus propias experiencias personales las que mueven el guión, ¿no? Bueno, sí, yo he querido trasladar mucho de lo que yo soy en el fondo. Y hay cosas mías en Dani, hay cosas mías también en Abril. Uh-huh. Y hay cosas mías un poco en el entorno, en el ambiente, en las conversaciones y en ese sentimiento que subyace al texto de la película. En la película hay otro protagonista fundamental, que es la ciudad. Es una ciudad por la que se pasea, por la que se habla, por la que se vive, por la que van avanzando los personajes. Vamos a ver un poquito cómo la retrata. Vamos a ver el parque de María Luisa. También sale un montón de plazas, el puente de Triana. Sí. Dani, es como una reivindicación de la ciudad en la que vives, ¿no? Es como un canto a la ciudad también. Claro, tú, mira, ten en cuenta que yo nací en Córdoba, vine a Sevilla con 18 años a estudiar la carrera. Y entonces para mí, desde el momento, venir a Sevilla fue como, yo qué sé, o sea, se me abrió un mundo nuevo de independencia, de libertad, de olores, de sabores, de vida social, cultural. Entonces, para mí siempre Sevilla, sí, ya la tengo en el corazón, ¿no? Y es como el lugar donde quiero estar. Y yo quería que en la película ese sentimiento de cercanía y de sitio agradable, de sitio donde merece la pena estar y vivir, que se viera reflejado de alguna manera. Entonces, por eso he intentado hacer un recorrido y creo que mostramos una Sevilla muy real, porque no salías un poco de la postal típica y se ven los personajes disfrutando en su entorno. No quería hacer una cosa... Sevilla te ha agarrado, vamos. Sí, a mí sí, claro. Bueno, y sobre todo la gente de Sevilla, o sea, y cómo se vive aquí, cómo se disfruta y la alegría. Y... ¿Pero cambiarías cosas de para tu Sevilla, para que tu Sevilla ideal fuera más ideal todavía? Bueno, siempre quieres cambiar cosas, pero creo que es una ciudad que tiene una idiosincrasia muy particular y eso es muy bonito. Claro, hay que respetarla. Es una ciudad realmente con personalidad, ¿no? Sí, eso me gusta mucho de Sevilla, que quizás en Córdoba no había tanto, no hay un sentimiento de pertenencia tan grande en Córdoba como a lo mejor lo pueda haber en ciudades como Sevilla o en Cádiz, que me parece a mí que cuando te pilla uno un sevillano, un gaditano jartible, es como muy, muy duro, pero hay algo de eso también, sí. Oíamos una canción preciosa mientras que acompañaba, que iba de banda sonora de esta escena de las bicis. Es decir, la música es fundamental también en la película, es otro de los protagonistas básicos, ¿no? Es decir, con las canciones se va avanzando también la acción. Sí, además es súper importante, eso lo tuve súper claro desde el principio, que yo quería crear un mapa sonoro que acompañara a los protagonistas y hemos decidido elegir una serie de canciones de bandas de la escena indie, también muy de la música independiente de Sevilla. Todos sí, muy vinculadas con Sevilla, sí, todas. Y sobre todo que mostraran y que contaran qué estaban sintiendo los personajes en ese momento. Y también ha habido una apuesta por dejar las canciones íntegras. No he querido hacer secuencias musicales de montaje donde corto de aquí y allá y hago un poco lo que yo quiero a mi conveniencia con las canciones, sino que he dejado que las canciones se disfruten de la misma manera que los personajes pasean y disfrutan la ciudad. Pues quería hacer algo parecido con las canciones. Pues si te parece, vamos a ver un poco una canción que me parece que es un poco el corazón de la película, ¿no? Vamos a oír, ver esa escena y vamos a verla. Tú y
Es Laura Hoffman, ¿no? Sí, Laura, que es mi socia y, bueno, muchísimas cosas en mi vida. Uh-huh. Y ella no quería cantar en la película, pero uh-huh. yo tenía muy claro que nos teníamos que involucrar más allá de la dirección, del guión y, uh-huh. y de la producción. O sea, por la misma razón por la que Laura sale cantando, yo también tengo un pequeño cameo y, uh-huh. y también he participado en la escritura de la letra de la uh-huh. canción, ¿no? Porque es que era algo... Era... Ahí la vemos, podemos oírla un sí. poquito más. Vamos a oírla un poquito más. Mucha complicidad con Laura en todo, a todos sí. los niveles, incluido el creativo, por lo que vemos. Claro, ¿no? Y aparte nos compenetramos muy bien, uh-huh. porque ella siempre pone mucha sensatez, yo soy uh-huh. mucho más echado para adelante y, uh-huh. y a veces muy inconsciente, uh-huh. y ella pone como ese punto de pausa necesario uh-huh. y aporta muchísimo, muchísima emoción a todo lo que hacemos. A todo uh-huh. lo que hacemos, sí. Trabajaste con ella, ella es algo de producción en esta película, sí. y un poco cambiáis los papeles, ¿no? Nos cambiamos los roles en la productora, claro. Cuando ella dirige, yo produzco, y cuando yo sí. dirijo, ella produce. Vimos Tierras Solares, sí. una preciosa cinta poética, un documental poético, sobre el paso de Rubén Darío, del poeta... Claro, y también tiene mucho de melancolía y de volver a redescubrir Andalucía y la vida. Y ahí fuiste tú el productor y Laura fue la directora. La directora y la guionista, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues completamente diferente, ¿no? Ya, fue muy diferente, pero también trabajamos siempre desde los sentimientos y desde lo que a nosotros nos emociona en la vida. Uh-huh. Entonces no es... A ver, fue diferente en la forma, porque claro, es un documental, en el documental de Laura también hay entrevistas a estudiosos y personalidades, pero también había una intención de recrear a través de una serie de como de postales, un poco de ficción, y qué se sentía al conocer Andalucía, o qué se sentía... Al reflexionar sobre determinados temas importantes de la vida. Y a través de la poesía. Y a través de la poesía. Y un poco un proyecto nos lleva al otro, porque después de ese documental de Rubén Darío nos hemos metido en uno de Antonio Machado, que también está dirigiendo Laura. Y bueno, yo en la película he incorporado pequeños guiños a la poesía y a la poesía andaluza. Hay reflexiones sobre Lorca, Alberti, Machado, y bueno, es un poco lo que nos mueve por dentro. Guillermo, eres productor, eres director de películas, eres guionista, es decir, eres multifacético, ¿no? ¿Lo haces porque te gusta todo eso, asumir un poco todos los papeles, o es un poco pura necesidad? Bueno, yo creo que lo hago por una necesidad vital, porque lo siento así. O sea, yo siento que para expresar lo que llevo dentro de la mejor manera posible, me tengo que involucrar en muchísimas facetas. Obviamente no lo puedes hacer todo y te rodeas del mejor equipo posible. Hemos tenido la suerte de tener un equipo estupendo que se ha implicado e involucrado muchísimo. Pero ya te digo, es como intentar, bueno, aparte de que soy bastante perfeccionista en muchos aspectos, me encanta poder hacer las cosas porque creo que es más divertido. ¿Y hay alguna cosa que te guste más, algún rol que te guste más? Siempre me he sentido más guionista que otra cosa. Siempre bien. Cuando imagino las historias y cuando me pongo en plan creativo y a imaginar mundos y tal, uh-huh. creo que es lo más divertido del proceso, uh-huh. porque cuando te enfrentas a la página en blanco todo es posible. Uh-huh. Después en el rodaje un poco uno siempre se lleva una decepción, ¿no? Porque no consigues todo lo que quieres, no consigues hacerlo como quieres. Bueno, pero has conseguido, Guillermo, has conseguido un montón de premios por tus producciones, por tus guiones, por algunos de tus cortos. Es decir, ¿te consideras un cineasta brillante ya? Bueno, no diría tanto, eso es mucho decir, Leo. Yo, pero sí que me considero una persona que consigue vivir de esto, uh-huh. que consigue vivir de lo que quiere y consigue uh-huh. vivir... a través de su propia productora, siendo totalmente independiente, encabezando los proyectos que quiere y mirando al futuro con esperanza y esperando que esta película nos pueda abrir pues, la oportunidad de contar más historias personales. Pues enhorabuena por eso. Aparte de te comentaba antes lo de tus premios, es decir, tienes un corto que se llama La Patrulla Perdida, que te ha cosechado un montón de... Claro, sí, bueno, La Patrulla ha dado muchísimas satisfacciones. Uh-huh. Ya lo miro ahora en el tiempo y ha pasado ya una década. Uh-huh.
desde que lo hicimos hasta que he podido dirigir ahora mi primera película de ficción, uh-huh. pero fue súper importante porque fue la manera de, uh-huh. de hacer un proyecto de mucha envergadura. Ahí te vemos recoger un premio por esa película, ¿no? Sí, eso fue en Málaga. Uh-huh. Y jo, la verdad que dio mucha satisfacción, sobre todo porque nos abrió la oportunidad de empezar a hacer... sobre todo documentales, uh-huh. Con esta casa, porque claro, al principio los cortometrajes los haces un poco con subvenciones, con ayudas públicas, un poco tirando de fondos propios y tal, pero hicimos un documental, o sea, hicimos el corto en su momento, costó un dinero que hoy sería bastante complicado levantar la financiación, uh-huh. y nos abrió las puertas pues, para empezar a producir como ya digamos más tiene en serio, por así decirlo. Una semilla bien sembrada. Estamos viendo imágenes de la película, de qué iba La Patrulla Perdida, para que la gente se quiera recuperarla, que la vea. Sí, pues La Patrulla Perdida, además que está disponible en YouTube, uh-huh. al acceso de todo el que quiera verlo, era un intento de contar una historia de aventuras ambientada en la Guerra Civil, en uh-huh. invierno del 36, cuando el frente se estabiliza entre uh-huh. las provincias de Córdoba y Jaén, uh-huh. y cuenta la historia de un grupo de guerrilleros republicanos que cruzan uh-huh. las líneas uh-huh. habitualmente para hacer misiones de sabotaje. Y yo contaba un poco las aventuras y desventuras de este grupo uh-huh. que cruzaba las líneas y se perdía uh-huh. en la campiña cordobesa, intentando hacer una misión de sabotaje que era crucial para... ¿Y era un guión completamente original o te basabas en hechos reales? Bueno, más o menos. Yo uh-huh. anteriormente había hecho un documental sobre uh-huh. antiguos milicianos andaluces republicanos. Uh-huh. ¿Deportados fue? No, eso fue milicianos andaluces, uh-huh. defensores de la libertad. El deportado vino después. Pero cogí un poco todas esas vivencias uh-huh. y todas esas... documentación que yo había cogido, escribí un relato que fue finalista en un certamen de recuperación de memoria histórica y lo puse en imágenes. Lo puse en imágenes y de ahí salió La Patrulla Perdida, que bueno, fue genial, claro. Uh-huh. Te comentaba antes lo de Deportados, uh-huh. Deportados, ¿no? Otro documental con mucho contenido también social y político. ¿Te interesan especialmente estos temas o no? ¿Qué te... Bueno, a mí es que yo creo que todo el arte debe ser también... política y debe ser político y debemos intentar expresar cosas, ¿no?, con ellos y contar. Y claro, en Deportados se contaba que había sido de esos andaluces procesados en el 69, en el estado de excepción, y cómo los sacaron de sus casas y los llevaron a pueblos alejados de Andalucía y cómo todo aquello fue... convulsionó sus vidas y la vida de los habitantes de esos pueblos, ¿no? Que de repente veían como a alguien que era como el demonio rojo y que el régimen de Franco pues estigmatizaba y tal. Y había una historia muy bonita en la historia de Deportados. Sí. ¿Quiénes son tus referentes un poco en el cine? Ya que además toca todos los palos el documental, ahora la ficción. ¿Tienes algún referente claro? Sí, bueno, a mí me gusta muchísimo por ejemplo, todo el cine de Woody Allen. Es una persona con la que me siento muy identificado, que habla de relaciones personales, de historias urbanas, de paseos, de amores, de desamores, de, en fin, de un poco lo que es la vida. A nivel nacional pues me gusta mucho también lo que hace Jonas Trueba últimamente, uh-huh. lo que hace también Carlos Marcés Márquez, uh-huh. no sé. Y después, y sobre todo me gustan muchísimo películas ahora que están haciendo cineastas muy jóvenes, como desde Celia Rico, por ejemplo, que su película me tocó mucho y tal, y gente como Carla Simón, Ariza Aguirre, Elena Martín, pues este tipo de directoras nobles que están surgiendo ahora y que creo que cuentan historias muy interesantes y muy necesarias de ser escuchadas. ¿Crees que el cine que se hace en Andalucía, no vamos a querer decir el cine andaluz, uh-huh. el cine que se hace en Andalucía está en un buen momento, ¿no? A mí me parece que sí, además que yo disfruto muchísimo con las cosas que hacen los compañeros y demás. Ya te digo, el año pasado, por ejemplo, la peli de Celia Rico me encantó, me entusiasmó. Y este año hay producciones estupendas, o sea, que digan, premiadas en San Sebastián, que han estrenado en Valladolid, que se ven en las salas y hacen muchísimo taquillas. O sea, yo que me siento súper orgulloso de ser parte como de una familia y de algo muy grande que estamos construyendo entre todos. No eres hoy. Hablábamos antes de los referentes y comentaba lo de pasear. ¿Te gustan las películas de Woody Allen, que se pasea uh-huh. la ciudad, que se pasea? A mí me recuerda mucho, sin embargo, tu película, una vez más, a la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, esa trilogía donde se pasea, donde claro, hay una pareja que va hablando y va... Bueno, a mí es que todo lo que hace Richard Linklater casi que... Bueno, es que me encanta. Imágenes, ¿no? Claro, esto es Antes del Amanecer. Sí. Es un referente claro en cuanto a tono, en cuanto a estilo de realización. Es verdad que la peli de él pues, habla un poco más de no dejar pasar la oportunidad cuando la tienes al alcance de tu mano, ¿no? Porque después la vida pasa en un suspiro y el tren se va y es una locura y te arrepientes mucho, ¿no? Y la mía un poco...
habla más de dejar atrás una parte de tu vida importante y seguir adelante. Pero bueno, el cine de Linklater es que me apasiona. Vamos a hacer un hockey a Julie Delpy en esa película tan, tan preciosa, esa trilogía, ¿no? Sí, sí, además pues, pasando aquí por Viena y claro. Vamos a ver el último clip que tenemos preparado de tu película para que nos hagan las últimas reflexiones sobre ella, sobre Una vez más. Ha sido todo un poco precipitado. Como que yo no esperaba que fuera a suceder tan pronto, ¿sabes? Es como lo de tu boda, ¿no? O el embarazo de María. Como que nos hemos hecho mayores de repente y es como si yo no me hubiera dado cuenta de nada. Bueno, hemos cambiado de repente, hemos cambiado normal, como todo el mundo. Lo que pasa es que tú no estabas aquí, pues te lo has perdido. Ah. Cuando cambiemos localización ya es cambiado. Guillermo, ¿te has hecho mayor? Bueno, yo siempre he sido una persona como... Me he sentido mayor de lo que realmente soy. Siempre, sí. A pesar de tu aspecto tan de joven. Sí, pero yo soy, tengo esa costumbre de ir a ver las obras, de sentarme en los parques, a ver tranquilamente la vida pasar. He tenido una cosa siempre como de... Sí, no sé. Como que no estoy en el tiempo en el que tenía que estar. Y bueno, y te comentaba que es que la vida pasa y yo creo que hay que disfrutarla en cada momento. No hay que regodearse en que los tiempos pasados fueron mejores, sino que fueron tiempos que ya pasaron. Hay que evolucionar, hay que ir adaptándose. Claro, sí, porque si no es insufrible la vida, ¿no? Como empecemos a pensar que no somos mayores y tal, no. Yo creo que hay que disfrutar cada momento preciso en el que lo estás viviendo. A pesar de esas pequeñas toques de belleza melancólica que tiene la vida, ¿no? Y la que tú cuentas en las películas. Sí, claro, porque también es bonito eso, también es bonito de acordarse de momentos, pero sin que eso te lastre para ser feliz en el momento actual que estás viviendo, porque si no te pierdes momentos estupendos. Y relaciones y gente que dejas pasar porque no lo disfrutas, porque estás siempre con la mente en otra cosa que ya no puede ser. Es un poco vivir en un sueño que es imposible. Guillermo Rojas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, haber venido a contar un poquito de tu película una vez más. Esperemos que tenga mucha suerte en taquilla, en la cartelera. Muchas gracias por contarnos esas historias y que sigas teniendo suerte para contarnos muchas más. Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de la película, que tan importante. Y muchas gracias también a ustedes por estar ahí del otro lado de la pantalla y seguir estos encuentros. Now become my flag. I always was an easy child.